Luego de varias gestiones, se logró construir y dar apertura el día de ayer a la Casa Multimodal Puente Nayero en el espacio humanitario del barrio Nayita. José Pompilio Castillo Angulo fue el nombre que recibió la casa, que tendrá como propósito estar al servicio de la comunidad. Una casa que tiene tres objetivos. La primera, el objetivo de que la comunidad pueda reunirse allí a hacer sus actividades culturales, ancestrales y comunitarias. La segunda es una casa que va a mantener la memoria de muchas personas que desafortunadamente tuvieron que caer en el conflicto armado y que nosotros seguimos reivindicando como proceso organizativo desde el espacio humanitario. Y tercero, que es una casa que va a cumplir con el principio de que cuando haya una situación de desplazamiento forzado en cualquier territorio o alguien esté en peligro, podamos refugiarlo allí en esa casa mientras las autoridades competentes puedan buscarle la salida, es decir, refugiarlo para salvarle la vida, que es lo más importante, como es el espacio humanitario en sí. Para el representante a la Cámara, Orlando Castillo Ambíncula, es un logro importante en el cual se podrá brindar atención a las personas que requieran alojamiento debido a situación de desplazamiento. Otro de los proyectos que se piensa ejecutar es la creación de la Guardia Cimarrona, con la finalidad de mantener la autonomía del pueblo afrocolombiano. Continuará ahora la creación de la Guardia Cimarrona como un ejercicio de autonomía, pero también de construcción de paz, pero también de salvaguardia de la identidad cultural de nuestras comunidades. Y por último, decir que todo este entramado que tiene que ver con esta casa cultural, con esta casa multimodal, José Pompilio Castillo Angulo. Por último, el funcionario agradeció la labor y entrega de los que participaron e hicieron posible la ejecución de este proyecto y espera pronto entablar diálogos con el mandatario distrital para fomentar la paz en el territorio.